crisis política en Honduras. El país tiene dos juntas directivas del Congreso diferentes, luego de que los 18 diputados expulsados por la presidenta electa Xiomara Castro eligieran a su propio líder del Parlamento. Tenemos reporte desde Tegucigalpa. Protestas contra la vacunación del COVID-19 y la mascarilla en Washington. Estas medidas siguen dividiendo a Estados Unidos. Muchos estados gobernados por republicanos no imponen el uso de tapabocas y otros gobiernos demócratas sí lo exigen para estar en interiores. Y China aplica fuertes medidas para combatir el coronavirus a menos de 2 semanas de que empiecen los Juegos Olímpicos de invierno en Beijing. Su política de cero COVID implica pruebas masivas y separar a los deportistas del público en general. Buenas noches y bienvenidos a las noticias de France 24. Mi nombre es María Clara Calle. E iniciamos en Honduras. Los diputados que fueron expulsados por la presidenta electa Xiomara Castro instalaron hoy su propia junta directiva y ratificaron a Jorge Kalix como líder del Congreso. El viernes, la mandataria electa los apartó de su partido por no respetar el pacto para escoger a su nominado. Y mientras ellos hacían su sesión en el norte de Tegucigalpa, de manera paralela, en la sede del legislativo, otro grupo de congresistas escogió al candidato de Castro para presidir el Congreso. Desde Tegucigalpa, nuestra corresponsal Kenia Torres con los detalles. Honduras podría enfrentarse a una nueva crisis política por el fraccionamiento del Parlamento. Por un lado, se han elegido dos juntas directivas paralelas, la integrada por los diputados disidentes que obtuvo la mayoría de votos gracias al apoyo de bancadas como la del derrocado Partido Nacional. Y por otro lado está la junta directiva que acuerpa a la presidenta Xiomara Castro y que nació a raíz de un acuerdo establecido antes de las elecciones en las que prometió la presidencia del Congreso a un representante del Partido Salvador de Honduras. La misma presidenta ha convocado a sus simpatizantes que se encuentran aquí en los bajos del Congreso Nacional en apoyo absoluto a su decisión. La mayor preocupación es que Castro gobierne con un parlamento fraccionado y no pueda llevar a cabo todas aquellas políticas de Estado que propuso durante su campaña, según ella, en beneficio del pueblo. Opositores venezolanos criticaron las condiciones del Consejo Nacional Electoral para realizar el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. El CNE anunció que daría un plazo de 12 horas para recolectar más de 4 millones de firmas contra el mandatario. Los opositores creen que esto es una bufonada. César Pérez Vivas, promotor nacional del Movimiento por el Revocatorio, nos explicó las dificultades de los requisitos. Para el tema del revocatorio, la ciudadanía venezolana está totalmente dispuesta y lista para ir a firmar, pero no me pueden venir faltando 3 días a decir 1.200 centros para recaudar cuando en Venezuela hay 44.000 mesas de votación. Eso es como meter 100 litros de agua en una botella de 1 litro. Es absolutamente imposible que los ciudadanos logren en 12 horas ejercer su derecho en tan pocos centros. De modo que esto es una bufonada, es una falta de respeto a la inteligencia y al derecho de los ciudadanos, y es una nueva demostración de por qué Nicolás Maduro tiene temor a que el pueblo venezolano se exprese. De modo que nosotros estamos reclamando que se cumpla con las normas que están vigentes, tanto a nivel constitucional como a nivel administrativo, para garantizar el derecho a revocar. Miles de personas marcharon en Washington para oponerse a las mascarillas y a las vacunas contra el COVID-19. Algunos de los carteles que portaban decían que la coerción no es elección. Es que la administración de Joe Biden intentó poner como obligatoria la inoculación para los empleados de las grandes empresas, aunque la Corte Suprema bloqueó esa política el 13 de enero. Escuchemos a uno de los manifestantes. Estamos en una guerra de información. Es por eso que los necesitamos. Tenemos que sacar esta información crítica para salvar a la gente. La gente está muriendo. Nos están matando con la censura y la propaganda. Están manipulando las mentes de millones, la mayoría del sistema de salud. A muchos de mis compañeros médicos les han lavado el cerebro por completo para que crean que no existe un tratamiento. Nos dicen que nos vacunemos sin cesar y nos animemos a nosotros mismos a pesar de que esa única estrategia ha fallado, está fallando y seguirá fallando. Debe detenerse. A menos de 2 semanas de los Juegos Olímpicos de invierno, China está tomando medidas drásticas contra los grupos sospechosos de COVID-19. Los funcionarios de la capital Beijing se apresuran a realizar pruebas a los 2 millones de habitantes de un barrio en el que se ha detectado un pequeño número de casos.
probando los límites de la tolerancia cero. Los 2 millones de residentes del distrito Fengtai de Beijing deben someterse a una prueba PCR tras detectarse allí un pequeño grupo de casos de COVID-19, mientras los países occidentales registran cientos de miles de nuevos contagios diarios en medio de una oleada impulsada por la variante Omicron. El gobierno chino se esfuerza por mantener una estricta política de cero COVID. Hasta ahora parece estar funcionando. La epidemia relacionada con la variante Omicron es en general estable ahora, con todos los nuevos casos procedentes de personas bajo control de cuarentena. La epidemia relacionada con la variante Delta está actualmente en fase de desarrollo, con la cadena de transmisión básicamente despejada. Este control, sin embargo, ha tenido un coste. Tras un brote en la ciudad norteña de Xi'an, 13 millones de residentes fueron confinados en sus casas durante semanas. Los confinamientos también han provocado duras restricciones en las ciudades de Tianjin y Guangdong. Mientras tanto, Beijing se encuentra en los últimos preparativos para acoger los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022, en lo que denomina un circuito cerrado que separa a todo el personal y los participantes del público en general. Los organizadores dicen que han detectado 72 casos importados de COVID desde el 4 de enero. Los expertos afirman que la estrategia de cero COVID de China podría ser contraproducente, ya que a diferencia de los países occidentales, la mayoría de su población no está expuesta al virus, lo que la hace potencialmente más vulnerable a los brotes cuando se relajan las medidas. Estados Unidos ordenó evacuar a las familias de sus diplomáticos de la embajada en Kiev, la capital ucraniana, pues la Casa Blanca considera que Rusia podría lanzar una ofensiva militar en cualquier momento. El Departamento de Estado agregó que le permitirá al personal de la embajada salir del país si así lo quiere, y a los estadounidenses que viven en Ucrania les recomendó que deberían considerar abandonar el país de inmediato. Por otra parte, la Casa Blanca le desaconsejó a sus ciudadanos viajar hasta Rusia. Esto dijo el Departamento de Estado. Rusia. El departamento continúa recomendando a los ciudadanos estadounidenses que no viajen a Rusia, debido a la tensión constante a lo largo de la frontera con Ucrania. Existe la posibilidad de acoso contra los ciudadanos estadounidenses y la embajada tiene una capacidad limitada para ayudar a los ciudadanos estadounidenses en Rusia. Y el lunes, Guinea buscará su clasificación a los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones frente a la sorprendente Gambia. El seleccionado tiene a varios jugadores importantes, como Naby Keita, y cuenta con una preparación física de primer nivel. France 24 accedió a una sesión de fisioterapia del elenco guineano. Es día de partido para Guinea. A pocas horas del pitazo inicial, los jugadores pasan sus controles de última hora. Un ritual bien aceitado, preparado y sincronizado a la perfección. Bruno da Cruz es el fisioterapeuta del combinado guineano. Junto a su staff, llevan varias horas trabajando. Guinea ha invertido mucho en su departamento médico. 160.000 euros en equipos de última generación para luminoterapia, crioterapia, ultrasonidos y resonancias magnéticas, combinados con técnicas tradicionales de masaje. Un lujo que algunos de los mejores equipos de Europa no pueden permitirse. A veces, incluso los clubes de la Ligue 1 de Francia no tienen este equipo. Es material de última generación que se adapta a cualquier tipo de lesión deportiva. En este rubro, Guinea está a la par de algunos de los clubes más importantes del mundo. Lo comprueba Naby Keita, centrocampista del Liverpool y capitán del City Nacional. Esto realmente nos ayudó. Muchos jugadores dijeron que esta vez las condiciones son mejores. Ha aumentado el número de fisios disponibles. Vienen a nuestras habitaciones y nos preguntan si necesitamos algo. Es importante para nosotros. El tiempo que se pasa en la sala de fisioterapia también es una oportunidad para relajarse, fomentar el espíritu de equipo y aliviar la presión de una competición internacional de primer nivel. Pero es, además, una necesidad profesional de los jugadores. En mi situación, en este momento, realmente necesito este tratamiento. Es muy importante para mí recuperarme rápido. Vienen partidos muy importantes. Codo a codo, jugadores y personal trabajan en conjunto para garantizar que cuerpo y mente estén listos para el encuentro. Un enfoque que hasta ahora ha funcionado. Guinea solo tiene un jugador lesionado antes de su cruce de octavos de final contra Gambia. Así llegamos al final de las noticias. Ustedes sigan con nosotros.